Como se pueden dar cuenta, bueno, el ambiente en este barco de verdad es impresionante. Aquí están todos bailando. Y bueno, de verdad es algo muy padre porque no puedes vivir esto en ningún otro lugar. Y este barco, bueno, no es ningún barco del cual tengas que temer, como te vas a haber dado cuenta, porque aquí te vas a pasar de lo mejor. Este lugar es una fiesta, así que bueno, voy a ir moviendo un poquito porque si no, puede que aquí, bueno, las mujeres están vueltas locas. Así es que, a ver, me voy a venir con Monse, que anda muy prendida. A ver, Monse, ven para acá, a ver, te veo muy feliz, cante y cante, bailando, ¿qué onda? Así es, la fiesta está increíble, la música es espectacular, las bebidas te hacen que te ambientes, y esto es increíble. Además, bueno, esta es la fiesta que solamente puedes vivir aquí en el Mar y Galante, y bueno, en Puerto Vallarta, ¿no? Así es, la verdad es que la experiencia es increíble, tienes definitivamente que venir a este barco, porque tiene muchísimo, muchísimo que darse. Así es, y bueno, continuamos la fiesta aquí en el Mar y Galante para Aventúrate y Explora. Con la ayuda de los hombres, with the help of the boys. Ah, espera, bebé. Supongamos que esta cosa es un hombre. Let's pretend that this thing is a man. El primero, the first one. La chica corre, the lady's gonna run. Y lo revienta pecho con pecho, gonna rompe chest to chest. Solo hay una regla, there's just one rule. No se vale usar las uñas. No nails allowed, jueces. Sin uñas, no nails. Tampoco es on internet, ¿ok? El segundo one. El hombre se sienta, boys are sitting down. En sus piernas, on his lap. Se voltea a turn. Sin quitar el globo, de nada por lo que duele. Ahora, el tercero. The third one. Es el más importante, es el most important one. Porque la chica se voltea, the boy turns around. Se pira, menor. Y la chica, ¡eh! ¡Va! Ahora, esto es por tiempo. Now this is about time. Tienen que hacerlo lo más rápido que puedan. You gotta do this as fast as you can. Agarre lugar, compadre, right here. Véngase de este lado, right here in the middle. Ahora, para esto necesitamos ayuda. For this, we need some support and help. Alguien que se vea honesto. Someone who seems honest. ¡Mancho! ¡Ven! ¡Mancho! Ups, nadie. A ver. No, you look honest, my friend. Actually, aquí Vero, mi compadre. Usted se ve honesto, you look honest. Tú vas a tomar el tiempo, you're gonna time this competition, alright? Tú tomas el tiempo, ¿cómo te llamas? What's your name? Luis. Don Luis va a tomar el tiempo, he's gonna be timing this. Y los demás, me iban a contar hasta tres. Everybody else, you're gonna help me count to three. En español, Spanish, uno, dos y tres. Así que dime, ¿estás lista? You ready? Sí. ¿Estás listo, ready? Sí. ¿Estamos listos, Luis? Y todo el mundo dice, we say, uno, dos, tres. Y bueno, además de que aquí tienen muy buenos efectos especiales, que vamos a poder disfrutar de diferentes cosas, ¿no? Hay que acercarnos, hay que ver cómo está este show acá. Vamos a ver. La gente se está preparando, como siempre. Esa es como la idea que tienen aquí siempre. Ay, bueno, tienen aquí diferentes actividades, diferentes shows. Y pues bueno, ahí están pidiendo que se paren todos. De manera que, pues bueno, vemos que puede ser. Es una aventura, estás en un verdadero barco. Aquí te puedes mover de un lado al otro. Aquí tienes que tener cuidado porque estás en un verdadero barco. Aquí no es. Es lo que te incluye este paseo. Es que tienen su propia tienda para que tú también te sientas como un pirata y te disfraces, ya sea con el paliacate, con el parche, con el sombrero, el buen gancho que no puede faltar, para que te sientas completamente identificado y te sientas parte de este barco. Me encuentro en la parte favorita del barco, sin duda alguno, el bar. Hola, aquí me encuentro con Juan, y Juan nos va a platicar un poquito de qué bebidas podemos encontrar aquí en el bar. Mira, como podemos ver, aquí podemos encontrar bebidas preparadas con margaritas, tequila and rice, rum punch,
Bloody Mary, Gin Tony, Vodka Tony. Y la preferida de todos ahorita en el momento estamos el ponche pirata, porción pirata en inglés. ¿Me puedes explicar un poquito sobre el ponche pirata en qué consiste? La porción pirata está hecha a base de vodka, jugo de limón, el jarabe natural, agua mineral, curacao y granadina. Te da un toque así como un colorcito morado. Sí, oye, vamos a pedir una de esas y seguimos disfrutando aquí en el barco. Ok, gracias, que estén bien. Sigan. Continuamos aquí en Aventúrate y Explora. Y bueno, continuamos aquí en Aventúrate y Explora y el capitán se ha dado un momento, nos ha dejado la tripulación a cargo un rato para decirnos, bueno, ¿de qué consiste este lugar? ¿Cuál es la magia que tiene el Marigarante? Mira, la magia que tiene el Marigarante es que originalmente, aparte de ser un barco de fiesta, originalmente era un museo flotante. Este barco es una réplica exacta de lo que es la Santa María de Cristóbal Colón. Dio la vuelta dos veces al mundo. La primera cena, abajo cuando vayan a cenar, van a ver una mesa en forma de cruz, que esa se hizo para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento de América. Los reyes españoles vinieron, tuvieron una cena y aparte de todo, después a partir del 95 comienza a trabajar aquí para el turismo de Vallarta. Y la magia es de que este es un verdadero galeón pirata, no es un catamarán, no es un botecito disfrazado. Este es un barco. Esta es la magia, tenemos música, tenemos bar, tenemos juegos, tenemos el ambiente pirata todo el tiempo. Pues la verdad, el barco da mucho, aparte el show pirata, explosiones, la bahía, todo, es muy, muy, muy lindo el lugar. Tengo entendido que este barco es 100% de madera. 100% de madera, 100%. Y aparte ya me fui a dar un tour por ahí y la decoración se transmite a un mundo completamente de piratas. Claro que sí, pues inclusive el único cambio que se ha hecho a través de los años por el turismo ha sido escenario, boutique y los baños. Seguramente ya pasaron los baños. Sí, ah, tienen que verlos. Pero platíquenos un poquito cómo están los baños. Los baños, bueno, todo es ambientado, ¿no? Al estilo pirata, los baños, el comedor. Pero te digo, las únicas modificaciones han sido esas, ¿no? La boutique, el escenario, pero todo el ambiente, todo, inclusive el comedor, lo van a ver, el comedor es un estilo taberna. Todo, toda la decoración, todo es madera 100%, así que hay que estarle dando mantenimiento continuamente. Y por la seguridad no tenemos que preocuparnos porque cuentan con chalecos. Por nada, claro que sí, contamos con chalecos salvavidas, tenemos una panga de rescate atrás, estamos preparados totalmente para cualquier contingencia. Tienen 350 salvavidas de diferentes tamaños, de manera que si quieren venir con su familia, no se deben de preocupar, se la van a pasar de lo mejor y bueno, esta va a ser una noche inolvidable. Capitán, ¿a qué horas podemos encontrar el barco disponible para que vengan a conocerlo y que nos están viendo? Mira, el barco tiene dos recorridos. Uno en la mañana que es más orientado a familias, a niños. El de la noche, como pueden ver, pues es más orientado a... Adiós. Uno, dos, tres. Ahí van. Si quieres, que te hacen la pregunta. Ok. Y bueno, capitán, bueno, también aquí ya hemos pasado... ¡Ay! 3, 2. Y bueno, capitán, como se pueden dar cuenta, este es un barco para toda la familia y tengo entendido que tienen diferentes horarios para que puedan venir y conocer este lugar todas las personas que nos están viendo, ¿no? Claro que sí, tenemos el recorrido de matutino, que es más orientado para familia, para niños. Como pueden ver, ahorita en la noche es más para adultos, ¿eh? Sí. El recorrido en la mañana comienza a las 9 de la mañana. Contamos con desayuno, comida, show pirata, viaje a la playa. Tenemos snorkel, tenemos kayak, tenemos la banana, búsqueda del tesoro, show pirata también. En la noche tenemos vuelta a la bahía, juegos, concursos, tenemos nuestro show pirata, tenemos barra libre. Tenemos varios horarios. Realmente toda la gente que quiera venirnos a conocer, tenemos... para todo el público, desde los más pequeños hasta los más grandes que les gusta la fiesta. Los más grandes. Muy bien, capitán, pues muchas gracias y ya lo saben, pueden venir aquí al Marigalante. Este barco de verdad es épico y bueno, no hay ningún otro lugar en el cual puedas vivir esta experiencia. Ya está, los esperamos aquí, no dejen de visitarnos cuando estén en Puerto Vallarta, tráiganse al novio, a la novia, al primo, a la familia completa, vénganse con los piratas, es una muy buena experiencia de aquí de Puerto Vallarta. Pues continuamos aquí en Aventúrate y Explora. Gracias, capitán.
entrada principal, donde se llevan a cabo todos los shows, donde la gente está parada con las fiestas, bebiendo. Parte inferior, cuando entras sientes un poquito de frío, ¿por qué? Pues porque tienen que mantener esta área muy fresca, pero conforme se va llenando, pues bueno, el frío desaparece y se convierte en un lugar muy acogedor, el cual tienes que ser. Me encantó el detalle de los servilleteros en forma de barco, están geniales en realidad. No, y no solo eso, sino incluso en el centro del comedor hay una cruz que es referente a... Es referente a los 500 años que celebró el descubrimiento de América, creo. No recuerdo bien, eso nos lo comentó hace unos momentos el capitán. Pero en realidad, pues eso tiene mucha historia y es que hay muchas cosas que aprender. Así que, ¿qué les parece si continuamos y después te gusta? ¿Aquí es? Aventura Tell Explora. Estamos en otra parte de Marigalante. Para todas aquellas personas que se portan mal, bueno, saben cómo es que terminan muchos de ellos, ¿no? Así es, terminan encerrados en el calabozo, porque si se portan mal, hay castigo. Además, bueno, las personas que terminan aquí son aquellas que no se portan mal. Ya comentaron otra vez, así es que creo que mejor nos vamos para afuera, porque si no, no creo que nos dejen salir, ¿eh? No vaya a ser que nos dejen aquí encerrados, continuamos aquí en... Aventúrate y explora. No. Richie, man. Ahora sí está listo, gusano. You ready, Maggot? Ven aquí, come here, traitor. Bueno, como se dan cuenta, estamos aquí disfrutando del show. La verdad es una gran acción, espadas, peleas, de todo en esta aventura. Además es muy cómico y bueno para todas las ciudades. La verdad es que sí tienen que venir a conocer este show sin duda alguna. Así es que bueno, nosotros continuamos viendo un poco más de lo que hay de este show y de lo que pueden encontrar en el barco Marigalante aquí en Puerto Vallarta. Aquí en el programa de Aventúrate y Explora.